que gritarle al mundo, decirles la verdad, que desde lo más profundo llora la libertad de mi pueblo sojuzgado, que hoy levanta su clamor, esperando día a día el rescate de su honor, le robaron su bandera. Tratan de acabar su fe, le robaron su quimera, el derecho de crecer. Tengo que gritarle al mundo esta cruda realidad, para que el mundo comprenda por qué grito al cantar. Yo no quiero paz, quiero libertad. Para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero liberar. Muy buenas noches, oyentes de Latinoamérica, luchadores contra el comunismo, vivir, contra el marxismo, ideología intrínsecamente mar. criminal, acá defendiendo la democracia liberal, el capitalismo y la sociedad y la civilización cristiana de los embates del comunismo internacional hoy disfrazado de socialismo del siglo XXI. Tenemos con nosotros como invitado al capitán Oscar Platero. Capitán, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, eh, don Carlos Romero, para mí es un honor eh, estar con ustedes nuevamente. Eh, y poder presentar eh, algunas eh, ponencias e ideas eh, en, a la distinguida audiencia de Frater América Radio. Muchas gracias, capitán. Eh, su sabiduría la tendremos acá en cuenta, que sabemos que es de suma importancia en estos momentos que vive Colombia. En una ocasión anterior, capitán, usted habló de una manera clara y certera de que aquellos acuerdos de contadora de los años 80 allá en, en, en Centroamérica. Aquí afirma de aquellos acuerdos llamados de paz, tienen una gran coincidencia o tienen similitud con lo que está sucediendo hoy en La Habana, a cuentas de las llamadas conversaciones de paz entre el gobierno colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón y el PCC FARC. He de decir que ahí solamente está una parte, solamente está las FARC, no está quien las dirige que es el Partido Comunista, ya debiera estar sentado el Ejecutivo Comité Central ya que tanto les gusta pero no está sentado en la parte Cor eh, Capitán frente a lo que usted nos no, pronunció aquella vez nos gustaría que nos hiciera esa, esa, esa similitud de las similitudes que usted encuentre y que seguramente nos va a iluminar a todos nosotros y especialmente a los colombianos que estamos eh, en la, acá en la mira de los comunistas entonces quisiera arrancar, o vamos a arrancar mejor aún, para que usted nos contextualizara cuál era ese momento anterior y también en los momentos en que se da lo de contadora. Por favor, eh, eh, capitán Platero, cuéntenos cómo, cómo, cómo contextualicenos esa época, por favor. Muy bien, eh, para que todos eh, quienes nos escuchan podamos, eh, digamos, introducirnos al tema con propiedad. Voy a hacer una, un, un pequeño, una pequeña remembranza de cómo eh, se, se visualizaba, cómo se presentaba el contexto internacional alrededor de los conflictos, los enfrentamientos armados internos que se estaban dando en el área centroamericana. Debemos de recordar, y creo que ese es nuestro punto de partida, de que los latinoamericanos estamos inmersos eh, de diferentes maneras y en diferentes épocas dentro de una locha, lucha. Eh, geopolítica que se ha dado eh, por la región. Eh, en, voy a iniciar eh, retomando el tema a partir de los años 1980 eh, para que más o menos podamos tener una óptica parcial de qué fue lo que sucedía en ese momento. Guatemala se encontraba eh, uno de los tres países, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que enfrentaban. Eh, acciones armadas eh, originadas por el comunismo internacional eh, para derrocar a gobiernos eh, locales. Eh, se encontraba Guatemala a los inicios de 1980 enfrentando la embestida de cuatro organizaciones terroristas, el Ejército Guerrero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes, eh, el Partido Guatemalteco de los Trabajadores, o sea, el Partido Comunista, y eh, la organización revolucionaria del pueblo en armas ellos habían contextualizado que luego de la caída eh, digamos eh, en el año 1979 del régimen somocista eh, prácticamente eh, ya tenían ellos eh, una plataforma de lucha un portaaviones por decirlo de alguna manera una plataforma eh, geográfica a través de la cual podían hacer eh, con mayor facilidad eh, acopio y traslado de armas eh, e incluso combatientes hacia los dos grupos guerrilleros guatemalteco y salvadoreño. Debemos de visualizar que eh, la Guardia Nacional Nicaragüense no cayó, básicamente porque eh, no hubiese cometido errores eh, tácticos y estratégicos y digamos su mando político no los hubiese a la vez cometido, sino que a la vez de esto también se dio la abierta injerencia de algunos países que apoyaban a los sandinistas, al, al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Dentro de ellos debemos de recordar que estaba México, Panamá, Cuba, jugando como siempre un papel protagónico desde OLAS, desde la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Y eh, Venezuela y Costa Rica. Y la Unión Soviética, por supuesto, me imagino que sería la, el director de orquesta, capitán, ¿sí? ¿Cómo no? La Unión Soviética, eh, de alguna manera, estaba, digamos... Eh, Entre bambalinas. Sí, estaba orientando, por, por decirlo así, decirlo. Eh, digamos, la acción de todos los PC latinoamericanos. Pero eh, la mayor incidencia en ese momento la tenía prácticamente el gobierno cubano, pues eh, era la plataforma de, de entrenamiento y equipamiento, eh, digamos, de los diferentes grupos guerrilleros que se movían en el continente. Recordemos que la tesis eh, del foquismo, eh, digamos, propugnada por Ernesto Guevara Lacerna, el Che Guevara, eh, con aquel su estrepitoso, eh, digamos... Eh, 1, 2, 3 y 100 Vietnam. Sí, creemos, sí, eh, había que crear, digamos, 1, 2, 3 o 100 Vietnam, ¿verdad? Entonces sí, sí. prácticamente se había irradiado en toda la región. Eh, aparte de Cuba, también estaba muy activo, recordemos que en el sudeste de Asia estaba liberándose, digamos, un momento clave, eh, digamos, en la guerra, eh, digamos, eh, de los eh, eh, comunistas eh, vietnameses eh, de Vietnam del Norte y del de Vietcong en contra del ejército subvietnamés que era apoyado a su vez por el ejército expedicionario norteamericano nosotros eh, tuvimos algunos eh, cuadros eh, como ellos denominan eh, los marxistas a sus eh, eh, líderes o cabecillas, eh, entrenándose en Vietnam del Sur. Eh, algunos de ellos participaron en la ofensiva del TET en 1968 y habían ha tomado algunas experiencias, eh, digamos, con el Vietcong, que luego esas tácticas eh, fueron empleadas a su vez en nuestro territorio. Prácticamente 1980 estaba eh, luego la caída de los eh, sandinistas eh, hay, hay que resaltar que el gobierno de Jimmy Carter jugó un papel muy importante, digamos, en la caída del régimen somocista, eh, la Guardia Nacional eh, Nicaragüense, a través de sus unidades regulares y algunas unidades especiales, como la EBI y la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, habían logrado eh, sostener vigorosos combates en contra de eh, rurales, sobre todo en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero eh, prácticamente Jimmy Castro, como nosotros le decíamos a Carter, eh, <laughs> eh, lo que hizo fue aislarlos, eh, algo que posteriormente nos eh, lo replicó en Guatemala. Y eh, la Guardia Nacional, a pesar de que le llegaron algunos fusiles Galil, de que se les proporcionó... Eh, o, o ellos se eh, obtuvieron por diferentes medios eh, algunas municiones y equipos prácticamente eh, fue agotando sus recursos bélicos y eh, fue languideciendo cuando se lanzó la ofensiva final eh, y pues perdieron lastimosamente la guerra pero en ese contexto ya eh, eh, dado este hecho en 1979-1980 el frente farabundo martí para la liberación nacional en el salvador había estimado que para diciembre de ese año ellos iban a lanzar su ofensiva final en contra del ejército salvadoreño y eh, ellos consideraban de que era viable que entre diciembre de 1980 y enero de 1981 ellos se hicieran con el poder. Cuando nosotros enfrentábamos las unidades terroristas eh, eh, de los, en los, o los frentes guerrilleros en las áreas rurales, era común escuchar durante los combates cuando ellos gritaban ayer Nicaragua, o El Salvador y mañana Guatemala. O sea, era eh, la aplicación perversa de la famosa táctica del dominó, a través de la cual ellos consideraban que en 1981, a más tardar, caería El Salvador, y tenían reservado para el año 1982 ya una estrategia en la cual se habían involucrado los andinistas, eh, el... Eh, el prácticamente sí eh, el, el, el FMLN pero sí. eh, también eh, digamos eh, el ejército cubano había hecho llegar eh, digamos a, a algunos Sus asesores y, sí, señor. así es y digamos y fuertes eh, cantidades de armas eh, hacia el Salvador eh, capitán un, si no mal recuerdo uno de los asesores que envía Fidel Castro es nada menos que Antonio de la Guardia cierto Así es, así es. Y eh, debemos de recordar que el señor Piñeiro, que era Aquí. quien dirigía prácticamente el departamento América, que para era Azul. así es, que era prácticamente, digamos, eh, un oficial de inteligencia cubano. Él eh, estaba, estaba presionando fuertemente para que se, primero se integrara la URNG, o sea, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatem Guatemalteca, la plataforma que integraba esfuerzos bélicos y políticos de las cuatro organizaciones terroristas en Guatemala, y que ellos eh, juntaran todas sus fuerzas, eh, digamos, con diferentes intensidades y en diferentes prioridades eh, para obtener un territorio liberado en, el, en la parte noroccidental de Guatemala, y luego con el apoyo de los mismos gobiernos que he mencionado, sobre todo México, Venezuela, Cuba. Eh, prácticamente ellos se iban a, a, a y Francia que se involucró directamente en ese momento también con España eh, iban a declarar digamos un gobierno ya revolucionario Bien. pero sí. eh, capitán el, usted nombra es eh, bastante creo que es bastante importante resaltarlo y usted lo tiene ahí que subyace ahí es que esto es un plan internacional no es una cosa de, de digamos de una endogamia patria sino que es un plan internacional de tomarse Centroamérica no por supuesto y, y no solo Centroamérica sino algunos países eh, latinoamericanos por supuesto eh, si sí, hacemos eh, digamos una un repaso histórico ya desde la década de los 30 había digamos una estrategia común eh, digamos eh, ya en Chile había habido el, eh, digamos el, se había dado el fortalecimiento del Partido Comunista chileno y había incluso, había una sublevación de una parte de la Armada Chilena que, eh, re, tratando de replicar lo que había sucedido en 1917 con la Revolución Bolchevique, eh, digamos, se habían involucrado para intentar eh, tomar el poder en esa nación. Si vemos más hacia acá, eh, Guatemala ya había sufrido un embate, digamos, eh, en la década de los 50. 50. Con Arbenz. Y, Así es. Y eh, prácticamente a partir eh, del año 1962 ingresa eh, ya el primer contingente guerrillero guatemalteco entrenado en La Habana, en Cuba. La situación eh, era de por sí delicada. Eh, Jimmy Castro nos había impuesto a nosotros eh, de alguna manera un embargo terrible en armamento. Eh, prácticamente nos había aislado políticamente. Y el embate, digamos, sobre Guatemala era muy fuerte en ese, en ese momento. La ofensiva salvadoreña de 1981, que no se dio en diciembre del 80, sino en, en enero del 81, había fracasado, pero sin embargo el FMLN quedó lamiendo sus heridas y recomponiéndose, recomponiendo sus estructuras para eh, hacer un esfuerzo conjunto que debía de ser acompañado por, el, por las fuerzas terroristas guatemaltecas, que debían supuestamente inmovilizar al Ejército de Guatemala y sus unidades para que en ningún momento pudiera prestar apoyo eh, para fines de ese año al Ejército salvadoreño que eh, prácticamente estaba acorralado eh, dentro de su propio territorio. Para Había de Ronald hechos. Reagan eso cambia, ¿cierto? Así es. Eh, de alguna manera, eh, digamos, eh, Reagan vino a imponer, a dar un viraje de 180 grados en la estrategia que había tenido Carter hasta ese momento y viendo que prácticamente eh, la posible caída de El Salvador y Guatemala eh, iba eh, a permitir que digamos los focos guerrilleros que ya se estaban eh, digamos eh, revitalizando en México, en Guerrero, recordemos que lo que está pasando en este momento en Ayotzinapa, eh, digamos eh, la escuela de Ayotzinapa había sido, digamos, eh, la cuna en donde se habían eh, forjado eh, prácticamente los dos comandantes guerrilleros mexicanos de la época, de los setentas, eh, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Entonces, prácticamente ya se tenía conocimiento de que en, en México había ya focos, eh, digamos, eh, de insurrección, y eso, lógicamente, preocupó mucho a la inteligencia norteamericana, que veía cómo su traspatio... Eh, un país vecino tan grande e importante para ellos geopolíticamente como México, iba a estar prácticamente expuesto a eh, si caía El Salvador y Guatemala. Dentro de esa situación, debemos evaluar también que eh, prácticamente en abril y mayo de 1982 eh, se daba eh, la invasión o la recuperación, mejor dicho, de las Malvinas por el ejército de ese país. Y eh, la política internacional de Reagan hacia Latinoamérica sufrió un descalabro, pues eh, prácticamente él había querido permanecer, al, eh, digamos, solo con dando alguna asistencia, apoyo económico y algún apoyo logístico, digamos, en la conformación de un ejército contrarrevolucionario en Nicaragua, los eh, famosos Contras, pero sin embargo. Eh, no había metido no se había metido de lleno al, al tema eh, sí. pero la caída prácticamente digamos eh, la la pérdida de de la guerra de las Malvinas por el ejército argentino sí. eh, que en algún momento podremos hacer digamos alguna remembranza de ello pero eh, que bueno, algunas de cuyas unidades eh, digamos lucharon valientemente eh, digamos en el terreno y su fuerza aérea jugó un papel eh, muy importante prácticamente a, 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 se había enfrentado ante una descarada a, descarado apoyo de, de norteamérica de estados unidos básicamente hacia eh, digamos el esfuerzo inglés por recuperar esa esa posición nuevamente la geopolítica se hacía presente en latinoamérica sí, sí, ese señor. ese prácticamente esa Pero prácticamente Prácticamente era el contexto de lo que estaba sucediendo eh, como antecedente, eh, digamos, a lo que posteriormente se llamó como el Grupo de Contador. Sí, señor. Durante los años 1982 eh, prácticamente surgió una iniciativa eh, dirigida por el primer ministro sueco, el señor eh, Olof Palme. Y los premios Nobel, eh, García, Gabriel García Márquez, Alfonso García, Robles y Alba Mirdal, eh, para que, digamos, eh, ante el nivel de conflictividad que se veía en la región y ante la, eh, el ímpetu que el, el gobierno norteamericano, ya encabezado por Reagan, había, eh, digamos, eh, Impuesto para la recuperación, eh, digamos, eh, de la plataforma nicaragüense o del territorio nicaragüense y la derrota del ejército sandinista, prácticamente eh, hizo de que reaccionaran eh, los eh, países de apoyo que habían apoyado a la subversión eh, latinoamericano tradicionalmente, los países que he mencionado ya varias veces, y prácticamente surge eh, el primero de diciembre de 1982 eh, toma posesión eh, del gobierno mexicano el señor Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces capitán, él cap ¿Sí? capitán eh, 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 quisiera retomar un, o retomar no, sino como hacer una un recuento. Es decir, había antes de lo de 1979, sí si, 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 si voy bien, había una remetida de de los grupos, de las bandas armadas comunistas, bandas terroristas armadas comunistas, dirigidas por sus partidos, hacia gobiernos constituidos en ese entonces en Salvador, Nicaragua y Guatemala, ¿cierto? Así es, así es. Con el apoyo de varios países como Panamá, México, Cuba en especial, y en balinas la potencia comunista de la Unión Soviética. En 1979 llega al poder los sandinistas, ¿cierto? Así es. Así es. Y ya, y, y la política norteamericana, con la llegada de, de, del republicano Ronald Reagan, tiene un viraje y hay un, un, un apoyo hacia lo que usted ha llamado y así se conoció como los contras. Ese apoyo redujo ya cuando estaban los, los, los andinistas en el poder, comenzó a reducir el poderío revolucionario y a través de, 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 de la dictadura de Fidel Castro. ¿Es así? Así es. Eh, debemos de, de recordar en es, eh, hacer digamos una acotación en este momento haciendo ver que eh, la, la llegada de los sandinistas eh, al poder no representó solo un recambio digamos de un de un mando por otro un mando político sino que básicamente lo que representó fue que Nicaragua se convirtiera en una eh, plataforma de guerra eh, muy poderosa eh, digamos inmersa en el corazón de Centroamérica Recordemos que eh, Rusia, Yugoslavia, eh, digamos Bulgaria, eh, la China comunista y otros países, Vietnam, hicieron llegar ingentes cantidades de armamento a, a Nicaragua. Sí, eh, digamos, eh, eh, el desbalance, eh, digamos, eh, bélico, la capacidad bélica eh, sufrió un desbalance completo. Eh, se, se podían observar tanques, por ejemplo, T-62, eh, T-72, eh, también los helicópteros MI-17, eh, MI-24, que eran los de exportación prácticamente, el MI-25, y eh, prácticamente el Ejército Popular Sandinista recibió eh, los SAM-7, los famosos eh, flechas, eh, o sea que redobló. Eh, debe de haber recibido unos dos mil o tres eh, mil eh, Sam 7 y prácticamente su defensa aérea contaba con sistemas eh, de cuatro bocas de fuego, etcétera. O sea, el desbalance fue completo y no era lejano que si no había digamos un contrapeso, digamos eh, prácticamente ya en la región de algún armamento que viniera a equilibrar eh, digamos eh, las posibilidades. Las Sí, y las posibilidades de tener una ofensiva del ejército popular sandinista sobre el ejército salvadoreño y luego el guatemalteco, pues eh, prácticamente iba a ser, digamos, una, una situación que hubiera sido eh, catastrófica. catastrófica. Así, Por es. Así es. Ha sido un satélite, de la, otro, otro satélite más de la, de, de la, del movimiento internacional comunista en ese entonces con la Unión Soviética. Así Eso es. es yo creo que esa es la, hay que ser claros en eso. No simplemente ir a ser un gobierno comunista, sino además de ser un gobierno comunista, iba a ser un gobierno comunista satélite de la Unión Soviética. Bueno, eh, Capitán Platero, entonces llega el año mil novecientos y dos y llega la Madrid al poder en México y el, y el premier suizo también comienza a ser un antesala. Cuéntenos cómo, cómo fue eso, y llegamos a contador cómo no. Eh, luego de la toma de posición de Miguel de la Madrid, prácticamente, eh, él entabla, digamos, una eh, conversación eh, intensa, hubo pláticas, eh, digamos, eh, y coordinaciones con una representación colombiana que había enviado el presidente Belisario Betancourt, eh, digamos, a su toma de posición. Ellos se eh, prácticamente definieron que tenían que jugar un papel más beligerante, eh, digamos, eh, para detener eh, lo que se visualizaba como la generalización de, un, de los enfrentamientos en Centroamérica. Y eh, prácticamente invitaron a otros países eh, para que pudieran sumarse a ese esfuerzo. Estos países, eh, el canciller mexicano, me recuerdo que era el señor Bernardo Sepúlveda, y el canciller colombiano Rodrigo Lloreda eh, invitaron al canciller de Venezuela y al canciller de Panamá para una reunión que eh, definieron se iba a celebrar eh, durante el mes de enero de 1983 en la isla de Contadora, en la isla panameña de Contadora. Entonces el, esa reunión se, re, se efectuó el 7 de ese año, el 7 de enero, y prácticamente ahí es cuando surge, eh, digamos, eh, Contadora como una iniciativa para tratar de incidir en detener, digamos, eh, la generalización del enfrentamiento en, en nuestra región. Eh, capitán. Eh ¿Parecería, por lo que usted nos, 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 nos cuenta, que la iniciativa de contador es una manera de darle un respiro al gobierno, a los gobiernos revolucionarios? Eh, sí, esa era la intención porque eh, básicamente... Eh, se, detener se podía, la ofensiva americana, norteamericana. Así es. Se podía visualizar que, digamos, eh, el empeño y, y el, el empuje que había puesto Reagan, digamos, en, en detener a los andinistas eh, se iba a extender, eso iba a estallar y prácticamente en algún momento ya no iba a ser solo la contra, sino que iba a meritar posiblemente la intervención, eh, digamos, de fuerzas armadas eh, norteamericanas. Eh, eh, en ese contexto se dio la creación, si mal no recuerdo, de una flota, si no mal estoy, la cuarta flota de los Estados Unidos con sede en Miami en ese entonces que desplazó una cantidad de naves eh, hacia eh, prácticamente la, eh, los límites de la región centroamericana y ellos pues eh, prácticamente estaban eh, listos para poder apoyar eh, una intervención si en caso la contra era derrotada. Ah, bueno, se conforma contadora y qué se logra con eso. Capitán Platero? ¿Si ¿Sí se logra un respiro de, de, lo, de, de los gobiernos marxistas en Centroamérica? Pues prácticamente eh, el, la intención, como usted bien dice, que era detener eh, digamos y dar un respiro, un segundo aire, digamos, a los grupos eh, de marxistas, marxistas armados, ¿sí? Eh, se logró inmediatamente eh, en, en 1984 prácticamente eh, surge ya, digamos, un esquema de compromisos, eh, sur, eh, a través de un acta de paz y cooperación. Y, eh, en 1985, surge, digamos, eh, el grupo de apoyo a Contadora, eh, al cual se suman, digamos, eh, prácticamente Alan García, eh, representando al Perú, eh, la Argentina, Brasil y Uruguay a este grupo en adelante se le llamaría el grupo de Lima o el grupo de los ocho. O sea, prácticamente lo que habían logrado era, eh, digamos, eh, obstaculizar o detener, eh, digamos, eh, la destrucción de los grupos armados eh, de izquierda marxistas en la región y eh, trataron de compensar esa debacle que estaban sucediendo, que estaban... Eh, sufriendo los grupos terroristas. Debo decirle que en 1981, eh, en, en octubre de 1981, prácticamente la insurgencia guatemalteca había sufrido el embate de una ofensiva eh, generalizada del ejército guatemalteco que había movilizado, eh, digamos, eh, había hecho un nuevo despliegue territorial y sí. prácticamente eh, lanzó una ofensiva eh, generalizada durante general durante seis meses y a través de acciones continuadas eh, logramos eh, prácticamente destruir eh, prácticamente casi todo lo que era la fuerza principal de los frentes guerrilleros eh, eh, rurales eh, narcistas eh, Capitano, como usted bien decía con la con la llegada al la llegada al poder del, del, de los marxistas andinistas al poder y nicaragua se convierte en otra en otra plataforma más para incitarse a la, la revolución, eh, quiero recordarle acá a nuestros oyentes y también contarle al, al capitán Platero que en noviembre de 1985 un grupo marxista, el M19, asalta el Palacio de Justicia acá en la capital colombiana, en Bogotá, y gran parte de las armas provenían de Nicaragua. Uh -huh. Gran parte de las armas provenían de Nicaragua. Entonces esto no es ningún mito de que... La revolución para instaurar eh, dictaduras marxistas en el continente, pretensión que sigue en pie, no es algo que está en la mente de gente calenturienta, sino que así estaba, así estaba, estaba diseñado. Esto lo, lo relata muy bien el, el, el entonces héroe de hoy encarcelado, el coronel Plazas Vega, en un libro que se llama, se llama El Palacio de Justicia. Y, las y entre, las, entre, otras que, entre las cosas que cuenta, está la la, traída, la llegada de armas, por supuesto, de contrabando de la Nicaragua, San, de la Nicaragua sandinista. Otro dato, cuando hubo la toma acá, se, acá, se, acá en Bogotá en el 78, se secuestró, el M19 secuestra al embajador de, de Nicaragua, un señor de apellido vaquero. Y una de, las, de, una de, esas band, de sus banderas era un apoyo al gobierno o a, a la, al farabundo Martí y a los sandinistas que estaban próximos a tomarse el poder. Aquí podemos ver entonces el carácter internacional, como bien usted lo expone y que es importante tenerlo en cuenta y qué bueno que el capitán lo, lo explica bien y, y, y nos incita a ello, de tener en cuenta el contexto internacional. Retomemos Contadora, eh, capitán Platero, si le parece. Llega Contadora, se une el grupo de Lima con el entonces revolucionario Alan García, los buenos oficios del de, de, de ya, ya señor Gabriel García Márquez. Uno de los lugartenientes de Fidel Castro y qué sucede de, luego de ello. Pues prácticamente eh, el grupo contadora se enfrentó a una a la acción política, digamos, eh, vigorosa y decidida de el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ronald Reagan no estaba dispuesto a, digamos, que se le robara la iniciativa política y la iniciativa, digamos, para contrarrestar el papel que estaba jugando como plataforma de guerra en Nicaragua en Centroamérica y eh, la propuesta que hizo el grupo Contadora eh, fue desestimada. Eh, prácticamente eh, podemos tal vez recordar que eh, había durante diferentes eh, fases eh, Nicaragua había recurrido a las Naciones Unidas, Naciones Unidas que siempre ha jugado un papel desde hace muchos años a favor de las izquierdas latinoamericanas. Las sí, Naciones es. Unidas están copadas completamente por izquierdistas desfasados y, y derrotados europeos y norteamericanos. Y prácticamente eh, el, um, Nicaragua había eh, buscado los oficios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, pero todas las acciones del Consejo de Seguridad prácticamente fueron vetadas por los norteamericanos. Eh, supongo, la... eh, supongo, capitán, que con el grupo de contadores y con todos estos izquierdistas eh, en estos estamentos internacionales comenzarían a hacer una propaganda negra contra el ejército, ¿no? Por supuesto, eh, surge, eh, lo, yo lo escribo en uno de mis libros que he publicado recientemente, eh, que le denominé la farsa del genocidio en Guatemala. Eh, como, eh, digamos, el trabajo que realizaron los frentes internacionales de las guerrillas latinoamericanas apoyadas por el Partido Comunista Cubano y por la izquierda norteamericana y la izquierda europea eh, en Washington y en Nueva York fue muy intenso. En Ginebra también. Prácticamente se nos eh, estigmatizó y se nos endilgó. Eh, éramos eh, mata todo pues éramos como niños éramos eh, los bestias matones. sí besti bestias eh, digamos hambrientas de sangre etcétera cuando en realidad lo que ellos estaban tratando de tener era digamos el empuje vigoroso que se había lanzado so contra sus frentes guerrilleros que habían sido derrotados y lo peor es que como lo he re repetido constantemente en eh, los libros que he publicado sobre el enfrentamiento armado interno los cobardes que dirigían, eh, digamos, a las estructuras eh, militares guerrilleras, a las estructuras terroristas, y que habían, digamos, en contubernio con los teólogos de la liberación, habían empujado a grandes eh, cantidades eh, de inocentes campesinos, eh, involucrándolos en una guerra que ellos no conocían ni deseaban, eh, prácticamente los abandonaron, solo los organizaron. Involucraron, digamos, algunas eh, masas eh, campesinas y urbanas, eh, manipulándolos, armándolos, entrenándolos eh, para cometer actos de terrorismo. Y cuando hubo una ofensiva, digamos, eh, coherente en contra de estos frentes y fueron desarticulados, ellos salieron como, huyendo como buenas ratas que son, eh, digamos, eh, buscando el apoyo de los países eh, socialistas, pues, ¿verdad? Capitán. Ya llegamos a Contadora y nos, nos hizo un excelente recuento de los años anteriores, ya de los años del, en el poder de los sandinistas y de los demás grupos de las bandas marxistas en, en, en El Salvador, con el apoyo de, de, de países prosocialistas. Ya cuando se firman los los acuerdos de Contadora, nos podría usted contar un poco, comience y eh, por favor díganos cuáles son las similitudes que usted comienza a visualizar con lo que está sucediendo hoy, o oh, coincidencia, no creo que sea coincidencia, en La Habana, Cuba. Sí, cómo no. Fíjese que yo considero que, bueno, eh, solo para finalizar y ponerle, digamos, el lado al pomo en esto, eh, prácticamente sí, sí, eh, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue, eh, eh, digamos, eh, vetado todas las acciones eh, que, eh, de apoyo a los sandinistas y... Eh, mmm, las reuniones que habían venido sosteniendo, digamos, grupos eh, de la contra, apoyados por, la, por políticos estadounidenses, eh, digamos, con eh, algunos grupos sandinistas, eh, de, prácticamente eh, fueron finalizadas eh, en el año 1985 en la ciudad de Manzanillo, en México. Hay algo muy importante que, que también hay que recalcar y es el hecho, digamos, de eh, la internacionalización del conflicto, no sólo a nivel, digamos, eh, subrepticio, subterráneo, eh, clandestino, digamos, para apoyar a los grupos armados, sino también políticamente. Eh, debemos recordar que eh, también la Corte Internacional de Justicia de La Haya eh, había, digamos, favorecido de alguna manera las intenciones de los sandinistas dándoles eh, la razón con respecto a la situación nicaragüense. Pero nuevamente los Estados Unidos vetaron las resoluciones del Consejo de Seguridad y eh, desconocieron eh, prácticamente a ese tribunal. En ese contexto se dio Esquipulas II, y Esquipulas II prácticamente eh, que fue el colofón, eh, digamos, eh, de contadora, cuando contadora prácticamente eh, vio que todas sus acciones habían colapsado, surge el demócrata cristiano eh, presidente guatemalteco. Inició a ser eso de mala recordación para todos los chapines, o sea, todos nosotros los guatemaltecos. Y eh, prácticamente él eh, dio otra tabla de salvación hacia, hacia la guerrilla Latinoamer eh, centroamericana. Él se pone de acuerdo con Daniel Ortega, su buen amigo, y prácticamente con eh, el contubernio... Eh, digamos, del presidente de Costa Rica, eh, prácticamente eh, logran ellos crear otra plataforma para intentar desmovilizar nuevamente las acciones en el, eh, políticas eh, en el área centroamericana. La, el final prácticamente eh, se dio cuando eh, la contra tuvo que desmantelarse, ¿verdad? Eh, sí. Y ese fue, digamos, el efecto más notorio, digamos, y la consecuencia más importante de esquipuelas dos y se fueron creando procesos de negociación eh, de los diferentes gobiernos que aceptaron negociar con los terroristas. A partir de ahí, yo veo que inicia la similitud entre lo que está haciendo ahorita el neomarxista Juan Manuel Santos eh, prácticamente con el pueblo colombiano. Adelante, vean, señálenos las, las, las similitudes que usted ve, eh, Capitán, por favor, adelante. Yo, yo creo que debemos de ver eh, algunos antecedentes eh, para que, digamos, eh, tanto el pueblo colombiano como que estoy seguro sabe acerca de lo que voy a hablar, como quienes nos escuchan en el área centroamericana o mundial. Recordemos quién, quién es Juan Manuel Santos y quiénes componen su familia. Eh, bueno. Perdón. Sí, adelante, por favor. Sí, sí, le decía, digamos, póngale por ejemplo que eh, eh, no podemos obviar y sería perverso hacerlo eh, el hecho de nombrar que o recordar que Enrique Santos Calderón, eh, uno de los hermanos de Juan Manuel Santos, eh, fue uno de los fundadores del M19, pues es así, sí señor. Entonces, ¿cómo puede alguien en su sano juicio pensar de que si Juan Manuel Santos eh, estuvo enterado, eh, digamos, durante todos muchos años de que su hermano era uno, era fundador del M-19, que prácticamente era un grupo urbano, y así nació, eh, digamos, eh, apoyado por las fuerzas armadas eh, revolucionarias de Colombia, por las FARC? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible pensar de que él eh, esté actuando de una forma, eh, digamos, eh, actuando de buena fe, pues? Sí. Hay, hay algo que, que debemos de recalcar dentro del perfil de Juan Manuel Santos y debemos de ver que él perversamente traicionó al presidente Uribe, ¿verdad? Él eh, se ganó la voluntad, en considero que fue una mala apreciación política la que hizo el presidente Uribe cuando al ser reelecto eh, le dio a escoger a este señor que lo había apoyado con los medios, eh, eh, los diarios y los medios de publicidad y de eh, los medios de comunicación de su familia, el tiempo y la semana, eh, prácticamente eh, él le dio eh, como compensación a ese apoyo, eh, le dio la oportunidad. De escoger eh, ser parte de su gabinete. Y al ser parte de su gabinete, lógicamente, él tuvo la oportunidad de oro de poder eh, enquistarse psicopolíticamente en el lugar donde más daño iba a hacer. Y donde más daño iba a hacer era como ministro de la defensa. Prácticamente, desde el Ministerio de la Defensa, a pesar de que él nunca fue responsable ni asumió su papel como tal. Eh, prácticamente, pues fue el presidente Uribe que con su liderazgo y su valentía eh, supo combatir, eh, digamos, eh, hombro con hombro, eh, dirigiendo a, a los, a los eh, valerosos soldados colombianos. Prácticamente él se arrogó los éxitos que había alcanzado Uribe y que habían alcanzado los generales que ahora él acaba de desplazar del ejército colombiano y prácticamente se hizo la uriola ante las masas, ante el pueblo colombiano, de que él era una persona bien intencionada, que estaba en contra, digamos, de los terroristas colombianos, y ahora manipula, digamos, al imaginario colectivo o al imaginario, digamos, de la población colombiana, eh, pretendiendo vender la idea de que es urgente conseguir la paz a cualquier precio. precio. Lo único que él está, y, y lo principal, el único objetivo y lo principal que él está ocultando es que él llevó al ejército colombiano una emboscada a La Habana. Porque como decía yo en alguna nota que hice en alguna columna en un diario en donde escribo, prácticamente se pueden imaginar ustedes la felicidad de la inteligencia cubana al saber que les estaban llevando en bandeja de, de plata a, digamos, a los principales líderes políticos colombianos. Eh, digamos, eh, institucionales y digamos, y ahora, lo que es lo peor, a algunos generales que se han prestado a la jugada de Juan Manuel Santos para eh, legitimar esa emboscada que se está dando en contra del ejército y el pueblo colombiano en La Habana. Ah, eh, bueno, y eh, ahora, ahora sí señálenos aquellas similitudes que, que usted encuentra, capitán Platero. Yo lo que, lo que les puedo decir y estoy seguro es de que esta emboscada solo está sirviendo, digamos, como plataforma para desgranar, para descabezar, para estigmatizar, para destruir el liderazgo del ejército colombiano. Cuando ya en este momento, dentro de lo que hoy he sabido, se están manejando ya, digamos, algunos eh, acuerdos, eh, eh, que es un diálogo de sordos, porque están eh, gente, digamos, eh, orientada por santos, que son sus eh, su gente dúctil y maleable, sus títeres. Eh, prácticamente están accediendo a todo lo que piden las FARC. Las FARC quieren llevar al ejército colombiano a un alto del fuego, a un cese de hostilidades, porque ellos lo que necesitan es oxígeno. Ellos lo que necesitan es prácticamente que les lleguen más armas, preparación de cuadros, recuperación del, del poder local, recuperación de sus organizaciones de masas y revitalizarse para que si en algún momento durante el diálogo no, ex, no, no accede Santos eh, o el ejército colombiano a todos sus planteamientos, a todas sus exigencias, prácticamente van a lanzar una ofensiva eh, como no se conoce en Colombia desde hace muchos años. El capitán, le cuento la semana para, para que ya que su, que su análisis no está en absoluto desatinado. La semana pasada el, 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 el nuestro flamante presidente ordenó a nuestro ejército eh, suspender bombardeos durante un mes. Imagínese usted cómo eh, digamos qué violación a la constitución, porque el ejército colombiano es el llamado constitucionalmente a defender. A su patria, al país, a la sociedad en contra de grupos armados ilegales. Exactamente, y no estamos hablando de ningún grupo ilegal eh, tonto, estamos hablando nada menos que de una organización marxista que responde a un planteamiento internacional llamado el Foro de Sao Paulo, ¿no? Eh, capitán es. Platero, está, hay que tenerlo en cuenta. Eh, capitán sí, Platero, cierto. cuando se firman los acuerdos de contadora y luego cuando, cuando ya cae, cuando cae. Eh, eh, Daniel Ortega sale del poder a regañadientes. Uh -huh. Si no estoy mal, hay un casi hay un desmantelamiento del ejército. Es así. Así es. Así es. ¿Cómo fíjese sucedió usted? eso, por favor? Sí. Como no, fíjese usted que lo... exactamente la misma estrategia está siguiendo Santos ahí en Colombia. Lo que va a buscar eh, Santos es lo mismo que hizo Vinicio Cerezo acá. En primer lugar, buscaron gente ad hoc a sus intenciones, lastimosamente dentro de las instituciones, al igual que con la mano, ni los dedos de la mano son iguales. Pues. Entonces, hay gente que tiene intenciones, eh, digamos, eh, políticas a posteriori, hay gente que tiene intereses eh, monetarios, hay gente que se vende, como dice la canción, por tres monedas, y básicamente lo que va a, a suceder... Es eh, similar a lo que a nosotros nos pasó. Él encontró y seleccionó, se eh, como ministro de la Defensa, inicialmente como jefe del Estado Mayor, y luego como ministro de la Defensa a un general eh, de mala recordación, Alejandro Gramajo Morales, eh, que había estado, digamos, eh, como agregado militar durante el enfrentamiento eh, armado, había estado como agregado militar en Washington. Es lógico. Eh, Alejandro Gramajo prácticamente traía instrucciones eh, del Departamento de Estado Norteamericano y había ser, sido reclutado prácticamente para que él viniera e impusiera a la interior de la fuerza, digamos, a las personas eh, que él consideraba que iban a mediatizar y iban a desplazar a los liderazgos tradicionales del Ejército de Guatemala. Es así como quienes habían, igual que como sucedió con ustedes recientemente en la zona del Caguán y en otros lugares, eh, digamos, eh, generales distinguidos, generales eh, que portaban con orgullo su uniforme, con mística militar, eh, con profesionalismo, con amor a la patria, fueron desplazados por gente que estaba dispuesta a todo. Prácticamente se llegó al extremo de llevar a un grupo de, de comandantes a Cuba. Tuvieron una reunión con Fidel Castro. Estoy hablando eh, tratando de acortar tiempos por, sí, por la hora, pero eh, básicamente eh, fue una cosa eh, indigna que sin que la oficialidad del ejército lo conociera. Prácticamente algunos oficiales eh, superiores se prestaron a ir a entrevistarse con Fidel Castro. Fueron objeto de halagos, fueron objeto de, de una serie de, de estímulos. Eh, para su ego y prácticamente eh, fueron bajando los niveles operativos de la fuerza las grandes el, debo decirle que la URNG eh, los terroristas guatemaltecos en la última etapa del enfrentamiento jamás desde 1983 ellos fueron derrotados estratégicamente y digo estratégicamente porque jamás a partir de ese momento tuvieron como opción la toma del poder por la vía de las armas eso es una derrota estratégica entonces se convirtieron en una simple molestia, en una, en, en grupos eh, terroristas que tenían eh, digamos, el territorio mexicano como refugio, así le llamaban ellos, ahí preparaban sus cuadros, hacia allá se llevaron sus bases a las que denominaron refugiados y prácticamente estuvieron utilizando ese, ese, esa plataforma del otro lado de la frontera para incursionar permanentemente en el territorio, y luego se retiraban. Pero todo, todo ese esfuerzo, los grupos que se focalizaron, que operaron en la Sierra Madre y algunas áreas geográficas pudieron haber sido destruidas militarmente. Se pudo haber hecho una concentración de fuerza con dos, tres, cuatro brigadas en determinado momento, a pesar de que nosotros nunca contamos con helicópteros gracias a nuestros queridos amigos eh, gringos. Y a pesar de que la fuerza se hubiera tenido que desplazar, eh, digamos, eh, por tierra. Igual se les pudo haber hecho un cerco estratégico y pudieron haberse sido destruidos eh, completamente. Sin embargo, ya gente como Cerezo y los comandantes y algunas personas que estaban dirigiendo operaciones al más alto nivel, no quiero estigmatizar, por favor, ni generalizar con respecto a todos los señores comandantes, sino que simplemente las cúpulas, porque siempre son las cúpulas las que sirven a los intereses del poder político de turno. Entonces ellos evitaron que esa derrota estratégica se convirtiera en una completa derrota militar. Capitán, de, de, como usted debe bien saber, en, en este momento en La Habana hay una comisión de militares allá haciéndole venias a al dictador más grande que ha tenido Latinoamérica, Fidel Castro. Entonces, mire que hay un libreto que vuelve y se, como usted señalaba hace un tiempo atrás. Que se está poniendo otra vez en práctica. Directo sí. que tal vez las fuerzas que defienden la democracia no han querido ver, o se nos olvidó, pero que para los izquierdistas es clarísimo y lo están aplicando. Estamos, eh, entonces parece que si seguimos por ese camino, parece que vamos a tener el, el mismo, el mismo destino del, del ejército guatemalteco, o lo que quedó del sí. ejército guatemalteco así es yo creo que eh, digamos eh, el ejército de guatemala se ha mantenido eh, digamos a la fecha eh, leal a su a su formación a su historia eh, pero minimizado completamente debilitado terriblemente y y, estigmatizado supongo también así es así es y sufriendo sobre todo ojo con eso un embate terrible por parte de las ongs. Eh, de izquierda y sobre todo lo peor lo que es lo peor, apoyados por la izquierda que tiene ahorita ocupado actualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los gringos abusivamente han venido aquí y sus embajadores, como que si fueran procónsules, se han dado el lujo de sacar notas presionando a la CICIG, que es un engendro internacional que vino a, a, a apoyar la venganza, digamos, de quienes fuimos, de quienes fueron derrotados por eh, las fuerzas militares, para de, termi terminar de descabezar y sentar un precedente, eh, digamos, porque a los norteamericanos y a, y a, a estas eh, a la izquierda, digamos, internacional, no les interesa, por supuesto, fuertes liderazgos latinoamericanos. Ellos lo que quieren es gente dúctil y maleable, y mejor si los ejércitos desaparecieran y se convirtieran en, en fuerzas eh, milicianas o fuerzas policíacas. Ese, eh, hay, que, hay que visualizar. Yo sugiero, y lo, lo hemos estado platicando con algunos eh, compañeros y amigos eh, latinoamericanos, eh, en este momento eh, estamos. Eh, con posibilidades de replicar eh, la fundación contra el terrorismo Guatemala, eh, prácticamente una um, replicar el modelo de la fundación, eh, digamos en eh, otros países de Latinoamérica. La finalidad sería que nuestra defensa, que ha sido muy vigorosa en contra de quienes persiguen a nuestros compañeros oficiales, algunos de los cuales de los diferentes grados desde general. Hasta soldados, patrulleros y las fuerzas de apoyo que tu, tuvimos durante el enfrentamiento han sido estigmatizados y han sido penalizados, han sido, les han sido abiertos procesos penales espurios en donde con testigos falsos y con, con pruebas eh, supuestas ellos han llevado a la cárcel a, es, a este personal. Nosotros tenemos eh, un departamento jurídico que está a su vez replicando en contra de los terroristas guatemaltecos eh, capitán eh, ya para terminar el programa bueno eh, lo que usted señala sobre la persecución judicial con falsos procesos a los a los militares es, también es un proceso a nivel a nivel continental creo que eso lo tiene también clarísimo el, el capitán Platero, y acá en Colombia el caso más representativo, más no es el único, es el del coronel Plazas Vega, mientras los del M19 sí, sí. están las de demócrata que luchaban por la libertad y están en diversos partidos. Hay uno, que, hay uno, por ejemplo, de Bustamante García, está en el centro democrático, el partido del presidente Uribe, parece que no les molesta. Hoy tenemos un, a, una, a un alcalde. Álvaro García Linera es el, expreside, es el vicepresidente de Bolivia, un, un cuadrillero marxista que tiene un buen prontuario. Hay otro guerrillero que fue Pepe Mojica que dejó el poder hace poco. Uh -huh. Con todo esto que usted nos cuenta de contadora, la persecución judicial, ¿qué papel juega y qué papel usted ve y cómo juega el foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo es una nueva plataforma, digamos, de, de los marxistas eh, internacionales. O sea, es es una plataforma, es una nueva internacional marxista. Eh, todos sabemos de que el Foro de Sao Paulo fue instituido a instancias de los cubanos y prácticamente, si vemos el orden de batalla, le decimos nosotros o el despliegue de sus componentes, eh, ya el Foro de Sao Paulo tiene más de 200 países. Y representaciones de diferentes estructuras de izquierda mundial que están representadas ahí. Yo creo que es muy importante que los colombianos vean que conforme vaya avanzando este proceso espurio, prácticamente van, se van a ir fortaleciendo las organizaciones de masas de la guerrilla colombiana. Van a haber paros, van a haber quemas, va a haber ingobernabilidad porque lo que ellos quieren es agitación. El brazo de masas va a, a acompañar el esfuerzo de las FARC como un brazo paralelo y convergente y prácticamente con todos los recursos que les van a venir en la época post enfrentamiento. No duden ustedes de que el, el Colombia se va a partir en dos. Se va a partir en dos y el ejército colombiano va a quedar sumamente debilitado porque todos sus cuadros principales los combatientes destacados, los líderes, los verdaderos militares, van a ser estigmatizados y perseguidos. Lo que podría decirse es que el abandono de la lucha armada, que es una forma de lucha, no quiere decir que se abandonen el proyecto de la toma del poder, ya sea por, por vías pacíficas, para instaurar la dictadura comunista. Pacíficas, entre comillas. Ya sé, exactamente. Porque, porque ellos eh, lo que van a hacer es un esfuerzo en otra, en otra dirección. Exactamente. Eh, bien Pero lo pero el objetivo no, no, no desaparece con la, dejando los fusiles. Por supuesto, ellos Por supuesto. van a, ojo, ellos no van a entregar todo el armamento, no van, a des, no van a desmovilizar sus estructuras, van a fortalecer su aparato de masas y van a tener una fuerza grande que va a presionar constantemente a, a los gobiernos futuros eh, para que se desmovilice el ejército, para que pongan... Sacrifiquen las cabezas de los de los principales líderes militares y lo que van a tener de como consecuencia como colofón es prácticamente una colombia lastimosamente polarizada y el enfrentamiento ojalá que los colombianos entendieran bien el enfrentamiento no va a terminar si son débiles lo único que están creando es las condiciones para que Colombia después del auge que llegó a tener durante el gobierno de Uribe prácticamente se convierta. En una nación débil, en una nación manipulable, y luego eh, va a ser eh, muy difícil revertir este proceso. Capitán Platero, muchísimas gracias por su exposición, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias por, por los aportes y que acaba usted de hacer, que son muy valiosos. No, al contrario, para mí es, es un honor estar con ustedes y desde acá le mando un saludo fraternal, combativo y solidario a todos los soldados colombianos y le pido al pueblo colombiano que recapacite que evalúe que sostenga y apoye a su ejército porque su ejército es la columna vertebral de la, es la columna moral vertebral de apoyo para esa nación si el ejército lo debilitan prácticamente lo que van a tener es fuerzas de seguridad permeadas por el narcotráfico y, y Colombia va a ser un solo un cascarón. Muchísimas gracias, capitán Oscar Platero. Una feliz noche. Muchas gracias si a ustedes. Un abrazo. Molesta, De igual manera. Perdone mi canción. Solo quiero que devuelva la bandera que robó. Tengo que gritarle al mundo esta cruda realidad. Para que el mundo comprenda, porque grito al cantar. Yo no quiero paz, quiero libertad. Para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz. Quiero libertad para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero libertad para poder vivir, para poder amar. Para ver a mis hijos en tu suelo caminar.